los bordes de los contratos. El cual hacemos con mucho entusiasmo y con mucha sumisión de contribuir con la formación enfocado en la familia. Nosotros no concebíamos, habían sido concebidas como instituciones muy bien, una señal también al empresariado dominicano. Gracias a todos. Gracias por estar aquí en Win Telecom y nuestro canal CTV. Esta es su casa. Nosotros estamos muy felices de recibirles por esta importante noticia de la colocación del canal Radio Televisión Educativa en la plataforma de Win TV, para lo cual tenemos aquí al señor Damián Báez, gerente general de nuestra institución, y el señor Rafael Menoscal Reynoso, por parte de Radio Televisión Educativa. Entonces, sean todos muy bienvenidos y les dejo aquí para dar inicio formal a este acto. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Win Telecom, tu casa. Licenciado Rafael Menoscal Reynoso, funcionarios y directivos de Radio Televisión Educativa, funcionarios y gerencia de Win Telecom que nos acompañan en la mañana de hoy. Con gran regocijo recibimos al licenciado Menoscal y su equipo y agradecemos la oportunidad que nos brindan de celebrar este acuerdo donde Win Telecom y Doré Medios, a través de su canal CTV, celebran este acuerdo con Radio Televisión Educativa que nos permitirá llevar todos estos contenidos educativos de formación en valores y familiares a través de nuestras plataformas de contenido en línea y de streaming, igual a través de nuestro canal CTV. En Win Telecom, que estamos en medio de nuestra celebración también de nuestro 15 aniversario, desde nuestros inicios en nuestra misión hemos sido abanderados de la educación en la República Dominicana. Entendemos que la educación, que comienza con la formación en valores en la familia y ya luego la formación elemental y la formación técnica y profesional, es el camino idóneo para el progreso del país, pero sobre todo para vivir en una sociedad cada vez más avanzada, en una sociedad de mejor convivencia y que cada individuo pueda encontrar el camino de desarrollar su talento y sobre todo de alcanzar con éxito sus planes de desarrollo profesionales. De manera pues que esta iniciativa nos llena de orgullo, de regocijo. Queremos agradecer profundamente al licenciado Menoscal, que desde el inicio pues ha manifestado todo el entusiasmo, él y todo su equipo, y han brindado todo el apoyo para que en esta mañana estemos concretizando este acuerdo, el cual hacemos con mucho entusiasmo y con mucha fe y esperanza de que juntos vamos a poder potencializar pues todo ese magnífico trabajo que se viene haciendo en Radio Televisión Educativa en su misión de contribuir con la formación en valores de la familia dominicana y de ser el único vehículo, el único canal 100% enfocado en la familia y en la educación vía los medios multivisuales. Así que bienvenido, esta es su casa, estamos muy complacidos y de seguro que juntos vamos a poder concretizar todos estos planes. Gracias. Yo pienso, en primer lugar, que esto es un acto muy trascendente, porque la idea de Radio y Televisión Educativa es llevar contenidos a la familia dominicana. El hecho de que una plataforma como la de Win Telecom nos permita llevarle esos contenidos a la familia dominicana, a los hogares dominicanos en distintos puntos del país, con las limitaciones que todos conocemos que puede tener un canal del Estado, esto de por sí es un acto
de gran trascendencia. Nosotros no concebíamos inicialmente hacer acuerdo con empresas privadas. Este es el primer acto que hacemos con una empresa privada. Las cartas de entendimiento que hemos firmado y que tenemos en proyecto firmar habían sido concebidas con instituciones muy del sistema educativo y del Estado dominicano. Pero pienso que esta iniciativa y sobre todo esta apertura de parte de las autoridades, de los ejecutivos de esta gran empresa, nos va a dar a nosotros una gran oportunidad de llegar realmente a muchos sitios donde no hemos podido llegar, y difícil podríamos nosotros llegar con las dificultades que todos conocemos que puede tener un canal y una televisora como la nuestra. Yo creo que esta iniciativa de parte de Wintelecom, este acercamiento con Radio y Televisión Educativa, con la educación dominicana, debe enviar una señal también al empresariado dominicano, porque no todo, como nos decía el señor director, no todo puede ser comercio. También hay que aportar para la formación de la familia, la formación en valores. El fundamento nuestro, el fundamento de Radio y Televisión Educativa, es precisamente formar en valores. Es el elemento básico de Radio y Televisión Educativa, sobre todo a los preuniversitarios. Nosotros creemos que una televisora como la nuestra, una radiotelevisora como la nuestra, debe ir más allá de los elementos que nosotros hemos venido manejando alrededor del currículo del sistema educativo. Debe ir a la familia, porque hay muchos elementos que nosotros debemos de tocar para que la familia se forme realmente y para que los valores sean los que se impongan a través de nuestras plataformas. Es decir, son dos plataformas que unen esfuerzos para que en verdad la familia dominicana pueda recibir contenidos de calidad, esencialmente contenido en valores, porque cada día los medios de comunicación tienen menos acercamiento con ese tema, y la comercialización también tiene que tener un gesto de sensibilidad alrededor de lo que implica todo el hacer, porque se construye, cuando usted construye en valores, le construye una familia mucho más estable, construye una familia para país. Construir una familia país implica una sociedad también con un concepto de lo que es la vida, lo que es el amor, que yo decía anoche en un trabajo que estaba escribiendo, que el amor lo es todo. El amor es educación. Sin amor no puede haber vida. Si el amor, que es lo que un elemento básico para que nosotros podamos tener una familia feliz, una familia tranquila, una familia en paz, una familia próspera, tiene que hacerse, construirse en base a amor. Y la educación tiene que estar sujeta también al amor. Entonces yo pienso que esto es para nosotros un empuje muy de mucha importancia, y agradecemos infinitamente esta apertura, este gesto que, dicho sea de paso, reitero, debe ser un gesto a imitar por otras empresas, no solamente del género, sino otras empresas que tienen una vinculación con nuestro sistema educativo. Muchas gracias. Gracias. Y déjeme darle una primicia ahora. Nosotros precisamente estamos ayer, parte de nuestro equipo estaba discutiendo a partir de eso que acaba de suceder, que es normal. Justo lo comentábamos. Justo lo comentábamos. Venimos ahora, de comentar. Porque nosotros estamos cambiando de nombre. Fíjense cómo están situadas tres palabras. Radio, televisión, educativa. Nosotros simplemente estamos situando, en vez de tercer lugar, en esas tres palabras, colocarla en un primer lugar, y de esa manera cambiamos todo. Educativa, radio y televisión. Si a partir de los próximos días, nosotros estaremos también modificando eso, porque lo fundamental es lo educativo. Claro. Entonces, eso también nos va a permitir distanciarnos de otros nombres y de una radio televisora
que también es del Estado y que se confunde mucho con el nuestro. Y hay veces que hasta van a las instalaciones del canal del Estado, del canal oficial del Estado, procurando ir al nuestro, a nuestras instalaciones. De modo que le damos esa primicia que en los próximos días ya estaremos trabajando en el cambio de ese nombre, que no es un gran cambio. Pero sí. Es enorme cambio. Es un enorme cambio, exacto. Es una pequeña modificación con un impacto enorme, porque justo lo comentábamos, ocurre mucho. Parte de nuestro equipo estaba discutiendo, a partir de eso que acaba de suceder, que gracias al equipo nuestro que está por ahí, gracias al equipo de equipos legales, los equipos. Sé que es un asunto ya más que de Radio y Televisión Educativa, sé que es muy personal, que es un primero tres ediciones de tres temas muy importantes para el país: el tema de la investigación como herramienta de calidad en el sistema educativo, el tema de la energía y el tema de la transparencia. Son tres temas que se abordan en estas tres ediciones de la revista País Dominicano Temático que yo dirijo. Además de eso, mi más reciente libro, Intermitencia del Pánico, y un libro muy curioso, muy atrevido, que yo lo financié para un amigo, que se titula Sinfonía de las Cacerolas, que es un atrevimiento, pero una travesura que está muy en el tapete ahora mismo. Sobre todo. Sí. Muy agradecido. La verdad que por los temas, muy interesantes. ¿Verdad? Gracias. De nuestra parte quisiéramos, para el recuerdo de este acto trascendental, este es un libro de colección que Win Telecom patrocinó junto con una serie de empresas, justamente en el afán de aportar a la educación y a la formación en valores, apoyando un patronato de la iglesia que maneja la ayuda a todo lo que es niñas, sobre todo un patronato y un albergue de niñas abandonadas, donde conjugamos un grupo de empresas para colaborar en su educación y educarlas en un oficio, ¿no? De manera que estuvieran con acceso a las telecomunicaciones, que fueran entrenadas en diferentes oficios, y obviamente una obra muy bonita, que también fue una forma de construir sociedad. Este libro recoge los datos y los eventos históricos de todo el siglo XX y los primeros 12 años del siglo XXI, así que con mucho agrado de parte de Win. Estará ya en la mesa para que los muchachos y las visitas lo puedan ver, lo puedan ojear. Sí, muy importante, sobre todo de un gran amigo que falleció hace ya, tiene un año. Dos años. Ha cumplido 2 años. Gran historiador, periodista, amigo. El director del diario Libre. Adriano Miguel Tejada. En paz descanse. Muchísimas gracias a todos. Lo puedan ver, lo pueden enviar. Sí, muy importante. Sobre todo de un gran amigo que se... Son diferentes. ¿Qué le inspiró a hacer eso? Pero me molesta ahí el dedo como que queda muy... Y estoy...